Marca. Cuadro. Acción, Rey y Brisa. Permiso. ¿Cómo está, señor Vicente? ¿Cómo está, lleno? ¿Y usted? ¿Cómo le va? Siéntese. Bueno, ven. Vamos a buscar a Tito. ¿Y entonces, Andrés? ¿Emocionado por el juego de él? Sí, pero... quería hablar con usted algo importante, si usted me lo permite, pues. ¿Aló? ¿Qué? Ese autobús tiene que estar ya en el estadio. ¿Sabes qué? Yo estoy sospechando que ese chofer es caraquito y nos está saboteando. ¡Móncame! La gente no se puede confiar. Los caraquitas no son leones, son ratas. Papita Manito Stone es una comedia que trata sobre un caraquista que se enamora de una magallanera y se hace pasar por magallanero para levantársela. Es una comedia venezolana, es súper divertida. Creo que resalta los valores de esas amistades que se hacen aquí en Venezuela que son para siempre. Y que esos amigos que se hacen aquí se convierten en hermanos. Bueno, Yulisa es una chica muy soñadora, muy proactiva, es una chica que se crió con su padre y una nana, y por ende, bueno, tiene una sensibilidad particular, ¿no? La sensibilidad particular de la gente que no tuvo a su madre durante la infancia. Es una chica que tiene un proyecto entre manos y que iniciará esta película tratando de cumplir ese sueño, y bueno, a lo largo de ella le irán pasando cosas que definirán la manera en que lo va a lograr. Se enamora de Jean-Pierre, que interpreta el personaje de Andrés, y bueno, nada, van a pasar una serie de situaciones que ellos tendrán que superar para poder estar juntos. El elemento central, y es el mayor obstáculo que tienen, es que Andrés pertenece al equipo, o mejor dicho, apoya al equipo de los Leones del Caracas, y Yulisa es nada más y nada menos que la hija del dueño, quien dirige el equipo de los Navegantes del Magallanes. Hay algo muy, muy especial en esta película. Es una historia así como de Shakespeareana, de Romeo y Julieta. Es un caraquista y una magallanera. Entonces, el caraquista es mi nieto. La magallanera es hija de otra persona. Entonces, hay ese encuentro que no estoy muy de acuerdo con que sea una magallanera que entre a mi casa. Es una comedia romántica entre un caraquista, que es mi personaje, que es Andrés, y Yulisa, que interpreta Juliet Pardau, que ella es magallanera, ¿no? Entonces, durante toda la trama van ocurriendo una serie de cosas que van poniendo a prueba el amor entre ellos, ¿no? Y ver hasta qué punto básicamente uno está dispuesto a sacrificarse un poco de uva, sacrificar un poco de uno mismo para entregarse a otra persona. En esta película es la selección no solamente de los personajes principales, sino los personajes secundarios y la coordinación de todo lo que es los extras de la película. Yo nunca había hecho comedia, la verdad. Yo siempre he trabajado en otro tipo de películas y para mí ha sido una experiencia muy, muy agradable, muy particular, porque la comedia hay que darle un tratamiento en términos de casting diferente.
yo creo que la comedia está cargada de naturalidad, de espontaneidad y de tratar de conseguir en el actor esa chispa natural, espontánea, que no necesariamente se hace cuando tú haces un drama. Creo que una de las cosas que ha generado la propuesta es el hecho de que es una comedia, ¿no? Estamos apuntando a que sea una cosa súper naturalista y súper realista, sin llegar a cosas muy dramáticas, ni a extremos muy dramáticos. El hecho de que efectivamente la línea sea una comedia nos ha generado como ciertas facilidades como para desarrollarnos y para poder generar como ideas simpáticas y decorados como agradables y divertidos. Creo que básicamente esa ha sido la línea, ¿no? Dentro de la comedia, llevar la cosa hacia una vía como realista y naturalista, y creo que está quedando súper. Bueno, mi función dentro de Papita, Manito Stone, la película de Luis Carlos Huck, es ser la productora ejecutiva y velar un poco por todo lo que es la participación de los patrocinantes dentro de la película, conseguir más dinero para completar la generosa entrada de dinero que nos dio el SENAC luego de salir ganadores de la convocatoria en el 2011. Y bueno, básicamente buscar más ayuda, más músculos para lograr que las ideas del director se hagan realidad en la gran pantalla. Sí, la verdad que ha sido bastante fácil conseguir patrocinantes para Papita, Manito Stone, porque es una propuesta totalmente novedosa y cada vez que se la presento a una empresa, ahí mismo saltan y es muy fácil mercadearla. Es una situación muy novedosa, es comedia, es béisbol y es muy, muy atractiva para los empresarios. Trabajar con Factor RH ha sido un honor y de verdad estoy muy agradecida tanto a Rodolfo Cova como a Hernán Javes por darnos la oportunidad de entrar con ellos en esta propuesta en lo que es las salas de cine. Nos han ensamblado un equipo excelente, con gran calidad humana, con talento, con mucha responsabilidad, gente que le pone cariño y que le ha puesto todo el corazón a Papita, Manito Stone. La tarea más difícil en cuanto a locaciones fue conseguir al Estadio Universitario. Gracias al apoyo del señor Francisco Arocha de los Tiburones de La Guaira y del señor Grasso Vecchio de la Liga Profesional de Béisbol, logramos abrir puertas con la Fundación UCB, quienes también muy amablemente nos apoyaron y nos permitieron llegar a este escenario principal, sin el cual hubiera sido imposible llegar a las pantallas, pues Papita, Manito Stone no existe si no es en el Estadio Universitario.
Fíjate una cosa, la propuesta para Papita Manito Stone yo la conseguí visualmente de una manera, vamos a llamarlo así, como un poco tradicional, pero al mismo tiempo quisimos añadirle algunos elementos como bien particulares para el desarrollo de la película. Entonces tenemos unas escenas bien marcadas con un look muy particular que ocurren en La Pastora, que tienen mucho del color local de ese sitio de la ciudad. Tenemos la parte del estadio. En la parte del estadio quisimos mantener muy bien marcada la estética del estadio. Que sentir que cuando estamos en el estadio se siente como en un estadio, de repente en un ambiente cinematográfico, pero que sentimos la iluminación del estadio, que sentimos el ambiente, la vibra, lo que pasa con la gente, lo que pasa con todo lo que el fanático está acostumbrado a ver cuando va a ver un Caracas-Magallanes. Desde un principio a mí me gustaba filmar esta película con cine digital, no solo porque yo soy fiel creyente del cine digital y porque es un medio relativamente natural para mí, sino que también necesitaba mucho de, por ejemplo, la rapidez y necesitaba la facilidad de poder seguir rodando por, digamos, largo rato sin necesidad de cortar. Bueno, la propuesta de cámara en esta película ha sido, si bien es comedia, no por eso hemos dejado de ponerle atención a la propuesta de cámara o al lenguaje de cámara propiamente dicho. Es más que todo, pero sin embargo es una propuesta bien light, bien, si se quiere, sin muchas pretensiones, dejando que las cosas sucedan y buscando las acciones, y todo cámara en mano. Son muy pocas las veces que montamos la cámara en el cabezal, muy pocas las veces que hemos montado la cámara en el dolly, y las veces que la hemos montado en el dolly, montados en el dolly, cámara en mano. Por la peculiaridad de la película, nos hemos visto la necesidad de no hacer muchos planos generales por la cuestión de el estadio. Se necesitarían 25.000 extras para hacer un plano general en el estadio. Y así en varias locaciones recurrentes, porque hemos tenido y entonces hemos debido mantener la cámara, el lente bastante cerrado. Pero sin embargo nos hemos permitido nuestros excesos de a veces montar un 32 y todo, y sabes, y lograr ahí nivelar pues la falta de gente. Mi cargo acá en este proyecto es el gaffer. El gaffer es la mano derecha directamente del director de fotografía, que mantiene ahí como un récord, como un apoyo directamente hacia el director de fotografía, y vengo siendo directamente como el jefe de todo el equipo técnico. Me encargo de lo que es la gira de locaciones, opinar en sitios de verdad si se puede o no se puede, si está condicionado para filmar. Mi opinión vale mucho, igual que la del director, como la del camarógrafo, como la del director de fotografía. Yo también soy uno de los puntos claves en lo que es la pre y directamente en la producción. He hecho varios largometrajes, óperas primas y otros que he repetido con directores que ya tienen experiencia. Es primera vez que hago una comedia acá en Venezuela. Bueno, de tantas películas que he hecho, esta es la que de verdad estoy como más emocionado, y creo que si Dios quiere voy a ir a la premier, porque no voy a ninguna. Papita Manito Stone estará lista para el 2013. Se espera que más o menos mediados de julio. Y yo los invito a que vengan a verla, porque es una película que está súper divertida, es una película diferente, es una película de comedia. Es una película que se van a divertir, se van a reír, y bueno, si pueden, recomiéndanla y vayan viendo lo que vamos haciendo en internet, lo que está haciendo el SENAC, y estén pendientes porque está muy buena, está muy divertida. Vengan a verla.